inició el juego. Cuarto set. Ahí va parando Pamela el mate violento de las argentinas y punto para Perú. La de Rosa número 10, la encargada de sacar de Perú. Allá va la pelota. Antonella que levanta. En el otro sector la recoge muy bien el equipo peruano. Allá va la pelota. Entra colocando nuevamente el equipo peruano. María Belén. Josepina. Para Perú. Pamela. Allá ingresa para colocar la pelota muy bien. Catherine Meneses. Va atacando Perú. La pelota va al fondo. La recoge Argentina. Antonella levanta. Lucía que se mete. Le pegaban el mate. Le vuelven a levantar. Allá va el balón por el otro lado. Y el bloque se pierde fuera. Y punto para Argentina. Vemos algunas bolas que tranquilamente las podría agarrar la líbero y no la levantadora Zoila. Va al saque el equipo argentino. Josepina número 2, capitana de la escuadra argentina. Ahí la tienen ustedes en la pantalla de su televisor a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Saca Josepina, va parando a Catherine Velasco. Allá va el mate de Perú. Va aprovechando Argentina, levanta Antonella, en el otro sector Josepina, la pelota va adentro y punto para Argentina que suma dos. Dos para Argentina, uno para Perú. Va sacando Argentina, allá va el balón. La viene parando Catherine Velasco, muy larga ese servicio sobre la net. Sí, esa levantada se quedó un poco de Catherine Velasco, se fue muy a la net. Le complicó la vida al atacante. Tres para Argentina, uno para Perú, cuarto set. El primero lo ganó Argentina, el segundo lo ganó Argentina, el tercero lo ganó Perú. El cuarto viene ganando Argentina, 3-1, lleva la pelota. Entra para aprovechar, muy bien Pamela y Carla. Colocando la pelota al centro y punto para Perú que sube a dos. Como hablan las argentinas, Julio, ¿no? Te buscan bajarte la moral, te tratan a la boquilla, les hacen señas. La especialidad de ella, ¿no? Pero nuestras chicas no aflojan para nada, ¿no? Va a sacar Vivian. Buen saca al fondo. Antonella, Lucía, controla muy bien Pamela, entra para rematar fuerte esta chica, Carla Ortiz lo hace tan largo y el balón se pierde fuera. Esas, 4 para Argentina, 2 para Perú. Esas bolas son justamente que las tiene que sacar Catherine Velasco para permitir que Zoila levante. A la cancha María Julia, las 5 en Argentina. Va inmediatamente sacando Ana Clara para Catherine Velasco, allá va el balón. Por el otro sector, violento ese mate, la controla muy bien Antonella, le pararon el mate, la recoge Antonella, vuelve a matarle, vuelven a parar el mate, allá va la pelota sobre campo argentino Antonella, la recoge Perú, muy cerca de la net, Catherine Velasco, allá va la pelota, la vuelve a contomar Catherine Velasco, la recoge Carla, entra para rematar violentamente. Va Argentina matando, el balón toca en las manos de Carla Ortiz, se pierde fuera y punto para Argentina. Y reclama nuestra capitana Carla Rueda al árbitro. Estaba reclamando el bloqueo que le hicieron en la levantada de Zoila, pero más bien yo creo que era al revés, porque Zoila estaba atrás y levantó en suspensión pasándola al otro lado. Allá va el balón, levantaron aquí muy mal otra vuelta. 6 para Argentina, 2 para Perú en el cuarto set. Va a sacar Ana Clara, número 15 para Argentina. 6 para Argentina, 2 para Perú. Va sacando Ana Clara, lleva la pelota, la recoge muy bien. El equipo peruano entra al mate. La pelota la estrellan sobre el piso, no la alcanzan las argentinas. Y punto para Perú, que sería 3. Ingresa, reingresa Clariberi y estación Perú. Sale Catherine Velasco, reingresa y esta es Clarivet con el número 7. Va a sacar Pamela, allá va el balón, levanta Antonella. La pelota es fuertemente golpeada ahí por Lucía y punto para Argentina que sube a 7. Demasiado se metió Zoila para la defensa. 7 para Argentina, 3 para Perú en el cuarto set. Regresa Catherine Velasco, nuestra líbero. Va a sacar Lucía, fresco, ahí la tienen. Saca, allá va el balón, Carlos Ortiz, al otro lado Pamela, el bloqueo se va afuera ante el mate de Pamela, y punto para Perú que sube a 4. Se notó claramente su intención de pegar contra bloque y le salió muy bien. 4 para Perú, 7 para Argentina, va a sacar el equipo peruano en este cuarto set.
Y usted lo ve por Frecuencia Latina a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Antonella, con dificultad, Caterín Velázquez para Perón. Zoila, remate de Perón. Y punto, 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 punto para Perú por parte de Carlos Rueda. Vemos que cuando Clarivet se va rápido por atrás de Zoila, entonces deja con un solo bloque a Carlos. Eso lo tienen que aprovechar Zoila para levantarle rápido a una u a otra. 7 para Argentina, 5 Perú, saca Perú. Allá va el balón, levantando a Antonella. Al otro lado Josefina, le paran el mate, pero se pierde fuera. El bloqueo peruano se va fuera, punto para Argentina que sube a 8. Natalia número 12, la encargada de sacar para Argentina. Allá va el balón, largo. Zoila que levanta, entran pegándole fuerte. Zoila vuelve a levantar. Allá va la pelota hacia el fondo. La recoge Argentina, Antonella. Entra para rematar desde un costado. Ana Clara, la pelota se pierde fuera y punto para Perú que sube a 6. Quiso jugarla contra el bloque, pero se fue sola para afuera. Va a sacar el equipo peruano. Allá va el balón sobre campo argentino. María Belén. Entra para matar, para muy bien Caterín Velasco. Allá va el esférico, mate violento por parte de Vivian. La pelota recogida, la controla el equipo peruano. Allá va el balón, Caterín Velasco sobre el campo argentino, María Belén. Antonella, entra para rematar fuertemente allá la jugadora Josefina y punto para Argentina que sube a 9. En esa jugada que entra matando por atrás con un solo pie, generalmente cruzan la bola, pero eso hay que cubrir la diagonal y no al frente. Esa es la que le llaman la coja, ¿no? Exactamente. Sacando Argentina, recibe Perú. Allá va la pelota, la viene controlando bien el equipo argentino. Antonella, le pararon el mate ahí a Lucía. Allá va el balón, la impulsan sobre campo argentino. Y el árbitro está indicando de que había falta en el equipo peruano. Cobró efectivamente un doble. 10 para Argentina, 6 para Perú en este cuarto set. Saca el equipo argentino. Allá va la pelota sobre el centro del campo. Aprovechando Argentina, la controla Perú nuevamente. Villecas Clarivet quiso matar, lo hace. Muy bien, Vivian. Y punto para Perú. Definitivamente el juego rápido es de Vivian, ¿no? Ingresó Pamela Barrera en Perú. Tiene muy buena suspensión y pega muy, muy violento. Va a sacar el equipo peruano. 10 por 7 el marcador, vamos Perú. Allá va la pelota al fondo. La echaron fuera. La echó. La estuvieron Clarivet. Un mal momento para perder el saque, ¿no? Cuando estábamos recuperando. 11 para Argentina, 7 para Perú. Cuarto set. Saca muy bien allá Josefina. La recoge Perú. Entra para ubicarla al centro. La persiguen dos jugadores de Argentina, ya va la pelota, entra para matar nuevamente en forma espectacular Vivian y consigue otro punto para Perú. 11 para Argentina, 8 para Perú. Va a sacar el equipo peruano. Atento Argentina en su campo para la recepción. Allá va la pelota Antonella que la viene elevando. Al otro lado entra recogiendo muy bien el equipo peruano. Allá se mete Vivian. Y punto, 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 punto para Perú. No falla, ¿no? No falla. Muy bien, Vivian. Realmente, a pesar de que es una menor, está jugando como si fuera juvenil. 11 para Argentina. 9 para Perú. 3 puntos seguidos de Vivian Bahía. Allá va el balón sobre campo argentino. Antonella que levanta. Josefina que se mete el mate. ¡Va fuera! Punto, 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 punto para Perú. Vamos, que falta uno. 11 a 10 es el marcador. Argentina va. Argentina 11 a 10, Perú. Aquí puede empatar Perú. Va la pelota sobre campo argentino. Antonella siempre levantando. La pelota es recogida por el equipo de Perú. Allá va el mate. Choque en las manos. No. Vamos a ver. Choque en las manos de las jugadoras argentinas. A mí me da la impresión de que subo bloque. Y el árbitro indica que hay punto para Argentina. Se equivoca el árbitro.